¿Qué tal? Buenos días, queridos amigos. Les saluda Enrique Flores. Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video para que vean cómo se fabrica un molde. En esta ocasión voy a hacer moldes de media taza. Es igual parecida a una taza completa, pero esta viene por mitad. Así es el modelo. Esto es una matriz que hice hace como unos 3 meses más o menos. Ya saqué algunos moldes, bastantes moldes de esta matriz. Pero todavía sigue funcionando. Esto es el separador, es para que no se pegue a la hora de aplicar el yeso. Aquí en México le llamamos yeso, en otros países se llama escayola. No recuerdo otro nombre, me recuerdo nada más el nombre de yeso y escayola. Voy a ponerle jabón. Esto que está en este balde es jabón. Jabón común de la tienda, es de la marca Zote. Ese jabón rosita. Lo pongo ahí. Este es era un baldecito. Le quité el fondo y quedó así. Es para ponerlo aquí. Pero lo aplica jabón también. Más o menos para que vean el proceso de cómo se hace un molde desde el principio. De aquí ya salen piezas, sale losa, sale para pintarlas y quemarlas. Esto no se hace diario, se hace de cada que se ocupa. Esta vez ocupábamos, como si en un pedido más o menos grandecito de media taza, vimos que me iba a ajustar los moldes que tenemos en stock ahí en existencia, pues. Lejos oyen los pajaritos. Que tengo un árbol a un lado de aquí del taller. Estoy tallándolo con las manos para quitarle los excesos que quedaron, que quede más o menos liso. Aquí viene lo bueno. Voy a tratar de meter. Se me talla un poco. Ahí está. Ahora lo voy más o menos a nivelar, que quedó chueco. Y aquí adentro ya iría el yeso líquido. Con esto estoy viendo la distancia que quedó entre el pie y lo que va a llevar el yeso. Si no, quedaría muy delgado. Voy a sacar un poquito el bote hacia arriba. No mucho, porque tiene que quedar sujeto muy, muy bien firme. Si no, a la hora de echar el líquido, la presión lo saca y se empieza a tirar. Ahí está, más o menos. Con este balde, es un baldecito, voy a medir el agua. Más o menos, no tiene graduación, no tiene número, no tiene nada. Pero como he hecho tantos moldes en mi vida, pues ya más o menos tanteo el líquido que se ocupan.
Eso ahí. Voy a echarle un chorrito más para, como dice el dicho, más vale que sobre y no que falte. Poquita. No pasa nada. ¿Ya vieron mi tecnología? Una silla grande, unos moldes, una madera. Aquí es donde pongo el teléfono para cuando estoy grabando hacia abajo, en la base. Bueno, como si fuera una base de grabación. Tecnología mexicana. Si no, no tengo brazo ni brazo. ¿Cómo se llama ese? Es que hay un brazo y hay un. Allí uno que es para selfies y otro. Ah, base, sería base. Esto es yeso. Es yeso para molde. Este tampoco lleva medida. Es al tanteo. Más o menos cuando en el agua, cuando ya no se vea agua, que se vea una islita de escayola o yeso. Más o menos cuando dice uno, ah, ya, con ese ahí. Ahí se va formando como una isla. ¿Sí la ven? Esa es la muestra de que ya mero. Ahí se formó la isla. Tomó si le sobrara yeso, que me hubiese pasado. De hecho, poquititita. Y si le falta yeso, pues le aplico más. Más yeso. Falta poquitito. Una rociadita. Hoy es día, creo que es jueves. ¿Es jueves ahora? Sí, me dicen que sí. No sé ni qué día vivo. Son como a las 8 de la mañana. Va empezando el día de trabajo. El molde lo dejo ya cuando lo lleno, para que se cuaje y todo. De hecho, se calienta cuando ya está cuajado. Una reacción química. Lo dejo más o menos una media hora, ya después de que está lleno. Y en ese lapso, en ese tiempo, me pongo a pintar, a decorar. Ahí tengo unas tazas de forma de barril que voy a pintar. Entonces me pongo, pinto un ratito, digo, bueno, ya se cuajó. Como les digo, esto no se hace diario. Es nada más cuando se ocupan. ¡Ah, caray! Me falta condición, me cansé de estar agachado. Aquí tengo los moldes que hice ayer. Igual, estaba pintando, pinté lo normal, mi día de trabajo. Y estaba haciendo moldes al mismo tiempo. Mientras se cuajaban, pintaba. Y así no lo fuimos llevando. Voy a echar el yeso porque si no se empieza a cuajar y después no se puede. Ya no se puede utilizar. Debe ser con mucho, mucho cuidado. Porque si no, se bota esto, la base que sostiene al yeso, el molde. Vamos a mover para quitarle el aire. Por lo regular, agarran aire, se hacen burbujas y esas burbujas se convierten en hoyos. El molde sale con hoyos. Listo. Con calma.
Venten, quedó justo el que se ocupaba. No faltó, no sobró. Digo que ya el tanteo. Aquí tiró poquito. Lo voy a echar encima. Ya está cuajando. Pero para que seque al final de cuentas, se va a llevar. Esto que hago así es para ver la distancia que quedó la matriz abajo. Y ahí me baso más o menos en si quedó bien. En caso de que quede delgado, de hecho, más poquito más, hago poquito más de eso. Rápido, pues, antes de que se cuaje este. Y lo aplico. De aquí ya va a salir un molde. Me voy a lavar las manos antes de que se me cuaje el yeso en ella. Muy bien, en un rato más voy a sacarlo para que miren o vean cómo quedó. Muy bien, amigos, amigas, ya pasó media hora, ya está cuajado. No seco porque quedan húmedos, tarda unos 3 o 4 días en secarse en el sol, pero ya está duro. Ahorita está caliente, súper caliente, hasta quema. Aquí viene lo bueno: sacarle el bote que le puse de para retenerlo, el de este, la escayola o yeso. Voy a utilizar este palo y un martillo para pegarle en los bordes del bote. Vamos a, les digo que aquí viene lo bueno. Listo. Vamos a sacar la matriz. Sale la matriz y queda el molde. Este cuchillo voy a quitarle los excesos. Está muy caliente. Ahorita se empieza a enfriar y después de que se empieza a enfriar empieza a secarse. Ahorita está echando vapor. Ustedes no lo ven, pero yo sí lo veo. Está evaporándose. Ahí quedó un molde. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que le voy a echar agua para quitarle los excesos que le hayan quedado de jabón cuando puse de este jabón para separarse.
puede quedar algo embarrado adentro, hay que limpiarlo. Una esponja. Ah, caray, listo. Ahí está el molde hecho al 100%. Igual se vuelve a repetir toda la operación. Tomo la matriz, saco, la lleno con jabón y comenzamos de nuevo, uno tras otro. Nomás que si es cansado, es laborioso y cansado. O sea, las manos terminan todas adoloridas, todas escaladas. Pero pues es parte del trabajo. De aquí, igual así como hice este, así se hace una taza como esta. Un molde para taza completa. Esta es una media taza. Es media taza porque lleva escrito leyendas curiosas.